¿Qué tal? Muy buen día. Saludamos a nuestros seguidores de Cuadratín, Oaxaca, y en este momento me encuentro en una clínica del ISSSTE ubicada aquí en el Boulevard Eduardo Vasconcelos. Vamos a platicar con personal médico para la prevención de enfermedades respiratorias, sobre todo en esta temporada invernal. Doctor, pues para que nos comente cuáles son las medidas que hay que tomar. Sí, buenos días. Su servidor, Ramón Segura, responsable de medicina preventiva aquí de la Clínica de Medicina Familiar del ISSSTE, Oaxaca. Efectivamente, estamos ahorita entrando ya a la temporada invernal, iniciando la vacunación de influenza para el grupo de riesgo, que son los menores de 5 años, los adultos mayores y las mujeres embarazadas. Estamos vacunando en forma masiva a los derechohabientes y también a los no derechohabientes. Tenemos aquí en la CMF Oaxaca dos módulos de vacunación. Y también aquí en el Centro Cultural del ISSSTE, aquí en el Jardín Cosati, también podemos, se pueden ir a vacunar las personas que lo deseen, dentro del grupo de riesgo o no. Es una vacunación universal, masiva, y son bienvenidos todos los derechohabientes y no derechohabientes al ISSSTE. La temporada invernal, bueno, estamos ahorita ante una pandemia de COVID. Entonces, las medidas preventivas es vacunarse, evitar lugares cerrados, evitar la exposición prolongada al frío, alimentarse sanamente, llevar adecuadamente el lavado de manos antes y después de ir al baño, lavar frutas y verduras y no saludarse de besos ni abrazos. Recuerden que continuamos aún en la pandemia para evitar la transmisión de estas infecciones respiratorias agudas, ¿no? Entonces, esas son principalmente las medidas de prevención que debemos de seguir ante esta infección respiratoria aguda. Hace rato comentaba que también la buena alimentación, hay frutas con alto contenido de vitamina C que hay que consumir precisamente en estas temporadas para reforzar el sistema respiratorio. Así es muy importante los líquidos en general, no fríos, más líquidos digamos a temperatura. Los cítricos son muy importantes desde un punto de vista preventivo, que contienen abundante vitamina C, como son la naranja, limones, mandarinas, etcétera, hay que consumir en gran cantidad para evitar. Pero en general es evitar el contacto con personas que probablemente tengan alguna infección, aunado ahorita a esta pandemia. Entonces debemos de seguir estas indicaciones del estornudo famoso, ¿no? De no directamente, si se está utilizando el cubreboca, no retirarse el cubreboca, estornudar con el cubreboca puesto, y esas son general las medidas preventivas. Que debemos de evitar, ¿no? Guardar la sana distancia también para evitar ese contagio, en general no solamente de COVID, sino de toda la, como es el caso de influencias y otras respiratorias agudas, ¿no? Que son importantes. Doctor, pero ya hay personas que ya están enfermas, ¿cuáles son las medidas que deben tomar estas personas para evitar precisamente los contagios, ¿no? Sí, recuerden que es muy importante estar en un aislarse primero. El hecho de que, porque muchas personas tienen la duda, tienen una infección respiratoria aguda, que si es COVID o no. Entonces tenemos bien definidos los signos y síntomas del COVID, ¿no? Como son la fiebre alta, el dolor de cabeza, el dolor de pecho, la falta de aire, que son síntomas específicos del COVID. Para este caso deberán acudir a su unidad de salud, en este caso aquí al ISSSTE, a la Clínica de Medicina Familiar, que tenemos un test respiratorio, precisamente para definir si se trata de un caso de COVID o no, realizando la prueba rápida, ¿no? Para ver si es COVID. Y en caso de que sea así y que curse con síntomas leves el paciente, se irá a su domicilio. Se realizará un aislamiento en su domicilio y detectando los casos de alarma. En caso de que se detecte casos de alarma como el dolor de pecho o la falta de aire, entonces será referido al hospital correspondiente, ¿no? A un segundo o tercer nivel para que pueda ser atendido, la dotación de oxígeno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las medidas en general. Menciona que parte de la aplicación de esta vacuna de la influenza es como medida preventiva. ¿Cuántas dosis están destinadas para esta clínica? ¿En qué horarios están atendiendo? ¿Y hasta cuándo termina esta vacunación? Sí, la vacunación inició en el mes de octubre, a fines de octubre, y va a continuar toda la temporada invernal hasta el mes de marzo. Estamos a sus órdenes de las 8 de la mañana a las 7 de la noche aquí en la Clínica de Medicina Familiar, preponderando estos grupos de riesgo que ya mencioné, que son los menores, adultos mayores y mujeres embarazadas, obviamente,
que deben de acudir en forma anual a la aplicación de la influenza. Entonces es muy importante esta medida preventiva para que todos vengan y se puedan vacunar. ¿Algo más que desea agregar, doctor? Nada más pues invitar a la población en general también. Recuerden que es muy importante la vacunación, es universal. El hecho de ser Clínica de Medicina Familiar Oaxaca del ISSSTE no significa que cualquier persona pueda vacunarse. Entonces es muy importante que las personas sigan las medidas que ya mencionamos, preventivas, y que también se vacunen. ¿Su nombre completo? Ramón Segura Arenas, coordinador de Medicina Preventiva de la Clínica de Medicina Familiar Oaxaca del ISSSTE. Gracias. Bueno, pues como ya hemos escuchado, esas son las prevenciones que hay que tomar. Parte de ellas es la aplicación de esta vacuna de influenza, la cual se está aplicando aquí en el interior de esta clínica que se encuentra en el Boulevard Eduardo Vasconcelos, para los derechohabientes, pero también para todo el público que pues está en esta etapa de riesgo, los adultos mayores, las mujeres embarazadas y los niños. Bueno, pues pueden aplicarse esta vacuna para evitar que pues más adelante usted se pueda enfermar de gripa, de tos, de manera severa. Es por eso que puede aplicarse esta vacuna, para evitar este tipo de enfermedades respiratorias. Bueno, pues ahí les dejamos esa información, esperando que siga teniendo un excelente día. Informó para Cuadratín Oaxaca, Luis Jerónimo.